Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana en La Cosa Como Es. Recibo a un grupo de dominicanos, ellos son solo una parte de un conjunto que se encuentran varados en Chile y hoy nos explican cuál es su situación, sobre todo quieren llamar la atención de las autoridades. Isabela, Arancha, Carlenis, Estefan, Roberto, gracias por estar esta mañana. ¿Cuál se anima a iniciar y nos cuenta qué es lo que pasa? Bueno, ahora mismo Roberto, ¿de dónde eres? Bueno, vamos a preguntarle a cada uno. Isabela, ¿de dónde eres? Yo soy de Villa Consuelo. De Villa Consuelo y Santo Domingo. ¿Cuánto tiempo tienes en Chile? 2 meses, mi amor. 2 meses. ¿Cómo llegaste a Chile? ¿Haciendo qué? Bueno, yo llegué aquí ilegal, no digo la mentira. Y vine por una meta y al final al cabo no se me dio. Soy sobreviviente de cáncer. Wow. Sí. Vine porque me faltan todavía el tratamiento, quería trabajar porque en mi país no había trabajo. Y estaba aquí, ahora me quiero retornar a mi país. O sea, ¿te están expulsando de Chile? No, no queremos ir. Ah, te quieres ir, pero cuando llegaste allá, tú llegaste hace 2 meses apenas a hacer una nueva vida, llegaste ilegalmente. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo has vivido hasta ahora? Bueno, hasta ahora lo que he vivido del DAO, como dicen. No me digas. Pero tú tenías... ¿Tú tenías amigas o parientes en Chile cuando te fuiste? Sí, una amiga, mi amor. Una amiga. Entonces, ¿pensabas que ibas a tener, que era más suave la cosa, que era mejor? No, bueno, ella me dijo que viniera, que ella me iba a conseguir, a conseguir un trabajo, que aquí mis medicamentos de cáncer me estarían más cómodos, que me lo iban a dar. Y por la desesperación mía de querer sanarme del cáncer, recogí hacia aquí. Cuando llegué aquí, de una vez entró el virus. Y ahora mismo no tengo trabajo. Una conocida mía aquí fue la que me dio albergue en su casa porque me estaba durmiendo en la calle con frío. Y la persona que sabe mi situación es que me ayudan con algunos alimentos y algunas cosas. Bueno, muy dura la situación de Isabela. Roberto, cuéntame la tuya. ¿Cómo llegaste a Chile? ¿Cuánto tiempo tienes y cuál es tu situación ahora? Bueno, yo entré a Chile por Perú. Igual que muchos dominicanos llegan aquí, ilegal. Y actualmente yo lo que soy es barbero. Como está el mundo entero con esta pandemia y este virus, no hay trabajo por ningún sitio ni nada. ¿Cuánto tiempo? ¿De qué sector de Santo Domingo eres? Yo soy de Guachupita. De Guachupita. ¿Y te fuiste hace cuánto tiempo de tu barrio? Yo tengo como 3 meses y algo, y 10 días, algo así. En Chile, pero primero estuviste en Perú. Sí, porque por ahí eres que uno tiene que entrar obligado. Ah, porque tú te fuiste legalmente también. No, yo me fui, yo entré a Perú legal, pero para Chile vine ilegal, porque no tengo visa para entrar a Chile. Sí, no así, así es que lo suelen hacer. Supongo que Isabela fue su mismo caso, ¿verdad? Por Perú, vía Perú. Perfecto. Dime una cosa, Roberto, cuando fuiste allá, ¿qué suponías que ibas a hacer y cómo ha sido la vida para ti? Bueno, trabajar. Ese era el proyecto de cada quien que viene aquí. Una mejor vida para sus hijos. Yo tengo 4 muchachos y todos dependen de mí. Yo salí de mi país y fui a buscar una mejor vida para ellos también. Y no dio chance con este virus, con esta pandemia. Todo está cerrado acá. Y aquí hay que pagar casa, aquí hay que pagar luz, aquí hay que pagar todo. ¿Y tú no tienes empleo, no tienes trabajo? Ahora mismo no, ahora mismo todo el mundo está sin trabajo. Y eso es que uno está pagando una habitación que uno no sabe cómo va a seguir pagándola porque no hay. Ya lo que se debe aquí, ya... Una habitación, ¿cuántos dólares para tener una idea? Bueno, en dólares, no sé cómo decirte, pero en pesos dominicanos son algunos como 7 mil, casi 8 mil pesos. Una habitación pequeña. ¿Dónde tú vives? Está en Santiago de Chile, en la capital. Sí. En Santiago de Chile. Bueno, tenemos Arancha. ¿Cómo llegaste a Chile? ¿Cuál es la situación tuya allá? ¿De dónde eres primero? ¿De dónde eres, perdón? Los Alcarrizos. De Los Alcarrizos. Y entonces, cuéntame, ¿cómo llegaste? ¿Cuál es tu situación? Bueno, yo llegué a Chile de la misma manera que llegaron mis compatriotas. Yo estuve en Perú,
un año y alrededor de un año y cuatro meses. Luego tenía amistades acá en Chile y me decían que la situación aquí era buena, porque realmente la situación en Perú no es nada buena. Y decidí venirme a Chile, igual que hicieron mis compañeros. En Chile llevo ya un año y seis meses más o menos. Tengo casi tres años fuera de mi país. Al igual que ellos, pensé que la cosa era diferente, o sea, uno se hace una idea de algo que realmente uno sale con un sueño, que cuando uno llega a donde está se vuelve una pesadilla. No me digas. Porque tú te das cuenta que las cosas no son como uno la piensa o como las personas se lo dicen a uno. Y qué te digo, aquí en una habitación, como dice Roberto, en una habitación de, te voy a decir, una habitación, por ejemplo, como la habitación de tu casa, donde tú solamente tienes el cuarto, ahí nosotros tenemos que tener todo. Y se paga alrededor de 10 mil pesos, 7 mil, 8 mil pesos, aparte de que hay que pagar la luz, el agua, gastos comunes. Y ahora con la situación de la pandemia, yo estoy aquí con mi mamá. ¿Mamá está contigo? Sí, mi mamá está conmigo. ¿Tú tienes hijos, Arancha? Te lo dejaste en Santo Domingo. ¿Cuántos hijos tienes? Una niña de 9 años. Ya, wow. Y entonces, ¿en este momento ninguna de las dos está trabajando? No. ¿Y cómo vives? No. ¿Cómo te haces? ¿Cómo te has hecho? Realmente, en el trabajo que tenía, me están pagando un 70% de lo que yo cobraba. ¿Qué tú trabajabas? Estaba trabajando en un restaurante. Ok. Entonces, lo poco que uno recibe no alcanza para mandar a tu casa, para ayudar a tu familia y para mantenerte aquí, porque aquí la cuarentena no es como allá. Aquí la cuarentena es 24 horas. Ah, ya, claro. Para uno salir necesitas un permiso y lo que te dan son alrededor de 2 o 3 horas. O sea, la situación aquí se torna difícil, a pesar de la situación económica, uno está lejos de casa, lejos de la familia, con el temor de que le pueda pasar algo a cualquier familiar y tú no puedas estar ahí, aunque quieras, aunque puedas, o sea, es imposible. Aparte de eso, con el paso del tiempo tú te das cuenta que a veces uno deja cosas atrás, que realmente, y tú te sientas y piensas y tú dices que no vale la pena. Nada de lo que tú consigas por aquí te va a devolver el tiempo que uno pierde con la familia, con los hijos. Es una situación demasiado, aparte de la situación económica, es algo como emocional también. Y tú, Arancha, me decías que eres de qué sector, perdona? De los Alcarrizos. De los Alcarrizos, toda la vida ahí de los Alcarrizos, ¿no? Extrañas a tus vecinos, me imagino, y a la gente de los Alcarrizos. Todo. Todo. Mi hija más que nada, mi familia. ¿Qué edad tiene tu niña? 9 años. 9. Sí. Bueno, seguimos un poco para conocer. Quiero ratificarle a la gente que estamos conversando con este grupo de dominicanos y dominicanas que viven en Chile, algunos varados desde hace pocos meses. En el caso de Arancha llegó hace más de un año, pero la mayoría tiene pocos meses, y es gente que quiere regresar a República Dominicana. En Chile tienen la situación y es bueno que eso la gente lo interprete. Lo que nos están diciendo ellos es que, y comenta Arancha, y eso es un dato muy importante, es que es una cuarentena total. No es como aquí, que aquí la gente está en la calle, se la busca, trabaja y se mueve, y después tiene un toque de queda que muchas veces viola. En Chile es trancado todo el tiempo. Carlenis, ¿cómo llegaste a Chile? ¿De qué sector de Santo Domingo eres? Me gustaría que nos contaran un poco esos detalles y cuál es tu situación actual. Buenas tardes, yo soy de Santo Domingo, de Villamella. Llevo acá un año y medio ya en Chile. Y igual que mis compañeros, vine aquí por un sueño, como todos salen de allá, que nos decían que era una mejor situación, que había empleo. Y igual vine ilegal, claro. Sí. Y ha sido totalmente lo contrario. ¿Cuánto tiempo tienes que llegaste a Chile y que saliste de Dominicana? Que salí un año y seis meses. Ajá. ¿Y te fuiste a Perú también? Sí, de Perú entonces nos pasamos para acá. Te pasaste irregularmente. ¿Y cuánto pagaste para pasar de Perú a Chile?
En peso dominicano, como 5,000 pesos, más o menos. Hay que recordar que, sí, porque es una fronteriza, pero hay que recordar que los dominicanos no tenemos que tener visa para ir a Perú. De ahí que ustedes se fueran tan fácil a Perú. ¿Perdón? Chile sí. Para Chile sí, pero a Perú no. Entonces se van a Perú, que no necesitan visa, y de Perú hacen el trasiego a Chile. Esa ha sido tu situación. ¿De qué tú vivías? ¿A qué te dedicabas cuando estabas aquí en República Dominicana, Carlenis? ¿Y a qué te dedicas ahora? Allá soy manicurista, trabajaba en salones de belleza. Aquí empecé en un restaurante por lo de los papeles. Uh-huh. Al no tener papeles al día, no pararon del trabajo. Y aquí hacen ferias y así vendiendo frutas y cosas en las ferias que hemos podido, pero ahora está todo en cuarentena y no pararon también de las ferias. No podemos vender nada y así. Exacto, o sea, así era que vivías. Entonces, no tiene recursos ahora mismo. No. En el caso de Estefan de la Rosa, eres de Santo Domingo Este. Estefan, muy buenos días, ¿cómo estás? Estefan, ¿me escuchas? Buenos días. Sí, cuéntame, ¿de qué parte de Santo Domingo? Del Perla del Tamarindo. Santo Domingo Este. Perfecto. Y bueno, se va tu imagen por momento, Estefan. Cuéntanos cómo llegaste, cuánto tiempo tiene que llegaste a Chile, la situación tuya. En el caso de Estefan, perdemos por momento la señal. Yo llegué hace 2 años. Uh-huh. Sí, ya no importa. Yo llegué alrededor de 2 años. Llegué igual que mi compañero, llegué hasta Perú, y de Perú a Bolivia, de Bolivia hacia acá, hasta Chile. En el momento que llegué acá, estaba el proceso de la regularización, por lo que me inscribí en ese proceso, y ya a los 6 meses yo tenía mi documento. Tenía la temporaria, que es la que tengo, la temporaria, y aquí vine a trabajar. Estuve trabajando en una empresa de aseo y luego de ahí traté de independizarme porque en realidad pagan muy poco y exigen mucha hora de trabajo, y me independicé, puse mi propia empresa de aseo. Tengo mi equipo con chica trabajando, igual trabajo con chica, y están en una situación que muchas la están sacando de donde pagan su arrendo, porque ya no tienen plata para pagar, entonces le están sacando, viven una situación muy mala. Las chicas que tú tenías, yo aquí estoy hasta con... No se escuchó casi lo que me preguntó. Te preguntaba si las jóvenes que trabajaban contigo son dominicanas también, si son de aquí, del país. Sí, trabajo con chica dominicana y chica venezolana. Tengo personal de distintos países. Okay. Y por saber cómo estaba en la situación que estaba mi contrato, yo otra dominicana, traté de poner esta empresa para por lo menos ayudar a alguna de las que no podían y que están ilegal, porque hay muchas que están ilegal y están pasando mucho trabajo aquí ilegal. Entonces, ahora mismo no podemos ni salir al trabajo porque en la comuna donde vivimos están en cuarentena. Y también entro a la página a ver quién me escribe y quién no me escribe, y hay muchas constructoras que han parado la labor. Y nosotros le hacemos llamado a las autoridades que traten de ayudarnos, que nos manden un avión acá, porque hay muchos dominicanos, hay muchos que no quieren dar la cara porque tienen vergüenza, pero en realidad están viviendo una situación crítica, muy mal. Muchos lo están sacando a la calle, durmiendo en la calle. Con frío. Porque ya no tienen para pagar arrendo. Y es como yo le digo, mire, yo tenía una situación, yo vivo en un departamento, yo vivo en el pleno centro, cerca de la casa presidencial, y aquí yo ahora mismo, mire, a nivel de microempresa,
Yo ahora mismo estoy con la cabeza en ocho, porque a la hora que ella no tenga para yo pagar acá, me van a sacar a mí para afuera también. Para afuera voy. Porque con los trabajos están parados. Muchos trabajaban en restaurantes y los restaurantes han sido cerrados. Entonces, no es que nosotros éramos unos vagos aquí. Nosotros aquí no la ingenuamos como sea para tratar de mandarle a nuestros familiares, porque esa fue la idea de nosotros venir aquí, para mejorar la situación de nosotros económicamente. Yo tengo cuatro niños y yo quiero ver a mis cuatro niños. Yo digo que si aquí me da algo y mis hijos ya necesitándome, yo muero aquí sola, porque prácticamente uno aquí es solo, uno aquí, nosotros estamos haciendo un grupo entre los dominicanos, pero hay muchos que se aíslan de uno y no te ayudan en el sentido de, muchos saben de todos los que han trabajado conmigo cómo soy yo, que yo me uno, me lo busco y veo la situación y me da pena y hasta lloro de cómo están muchos de mis compañeros aquí, muchos con enfermedades terminales y están acá pasando mucho trabajo. A quien pueda ver esto y interesar y en ayudar a uno, que nos ayude, que nos ayude, en verdad se lo pedimos, que nos ayude. Lamento mucho la situación de cada uno de ustedes. Quiero dejar que cada uno mande un mensaje final a quién se lo mandan y el tipo de solicitudes que ustedes están haciendo. No sin antes preguntarte, Roberto, ¿sabes cuántos dominicanos? ¿Ustedes tienen una idea de cuántos dominicanos están en la situación de ustedes? Sí. Nosotros tenemos un grupo que hemos formado nosotros mismos, buscándonos. Y tenemos como alrededor casi de 100. 100 personas, la mayoría mujeres, me imagino. Sí, la mayoría son mujeres, y no son mujeres. Sí, perdón. Hay muchos de nosotros que requieren tratamiento médico, que no se está consiguiendo, no pueden, porque es que aquel que tiene papeles. ¿Con la embajada dominicana en Chile? Sinceramente todavía no. Pero estamos tratando de encontrarnos mañana. Okay. Allá en la embajada, a ver qué nos pueden decir. Me gustaría el mensaje tuyo, Isabela, ¿cuál es el mensaje que tienes, Roberto, Arancha y Carlenis, que son los que se mantienen ahora hasta el final? Okay. Bueno, yo dejo un mensaje, yo soy madre de cuatro niños, yo quiero retornar a mi país, le pedimos a las autoridades a que nos puedan dar la mano amiga. En mi caso, yo soy sujeto de cáncer de mama. Lo que tengo es un año que me operé y todavía tengo que darme mi tratamiento. Aquí no he podido dármelo por la situación que estamos viviendo. Aquí hay más de 100 dominicanos, que yo tengo este listado, de dominicanos que quieren retornar a su país. Hay personas embarazadas, jóvenes embarazadas. Hay personas que sufren de azúcar. Yo que sufro de cáncer. Y hay varias personas más que están en situaciones terribles. Le pedimos una ayuda, que por favor, que nos ayuden a todos. Doctora Ancha, tu mensaje, por favor. Bueno, yo al igual que todos mis compañeros, quiero regresar. Somos más de 100 en el grupo. Hay madres solteras, personas que realmente lo necesitan, al igual que yo también. Y nada, le pedimos a las autoridades competentes, a los que tengan la posibilidad de ayudarnos, de darnos una mano amiga, como dice Isabela, que se pueda hacerlo, estamos esperando, y que la situación aquí es muchísimo, o sea, dirán que allá la situación está crítica, pero aquí es mucho más crítica realmente. Realmente necesitamos que nos ayuden. Bueno, Roberto, Isabela, Arancha y todos los demás que estuvieron participando en el programa, Estefan, que también estuvo, yo les agradezco, espero que puedan encontrar apoyo, que puedan encontrar la manera de regresar a su país. Gente que es de aquí, de Santo Domingo, de varios conocidos nuestros. Les saludo por su valentía, porque como decía una de ustedes, a veces la gente se limita porque le da vergüenza de que sus compañeros y sus amigos que piensan que la vida es más fácil para allá les vean. Esto no es un fracaso, ustedes tienen derecho a volver a su país. Y aquí vamos a comer plátano, sembrar y a comer plátano, lo que sea. Claro, porque por lo menos allá uno consigue algo, por lo menos tú estás en tu casa. Y además no pasamos frío, aquí lo más que hay calor. Y como yo digo, mi amor, y como digo yo, prefiero un pan con agua con mi familia y estar feliz, que un pica pollo que nos regalen
y comérnoslo infelizmente, porque de nada nos hace de comernos un picapollo en este país, si estamos pendientes a que nos sacan de la casa, que hay que pagar la luz, que hay que pagar el agua, que no tiene con qué bajarte el picapollo, porque a veces te regalan el picapollo, pero tienen que buscar cómo bajarte, ni siquiera el agua tenemos. Entonces, wow. preferemos un pan con agua de azúcar en nuestro país, con nuestros familiares y con nuestros hijos, que comer un picapollo infeliz. Bueno, yo espero, me voy a mantener en contacto con ustedes, tienen mi número, vamos a ver que esta información se conozca, decirle a la gente que lo comparta, y por supuesto, y las redes sociales son un buen instrumento en esta época para que se conozca el caso. Un saludo para todos y saludo su valentía y el esfuerzo que están haciendo. Estefan, querías decir algo al final, ¿qué tienes para decirnos? Tienes el teléfono, el audio apagado, se está reiniciando, puedes reiniciarlo tú misma. Vamos a ver, ella tiene, estoy dando y no sé, vamos a ver, dale tú. Vamos, ok, perfecto, cuéntanos. Ya listo, que ahorita se me cayó la llamada, se me fue sí. El aire. Que le quería enseñar, miren, que no es mentira, uno no le está hablando una cosa por otra. Esta es mi empresa aquí de aseo, estas son mis tarjetas. Estos son los uniformes de las personas con las que trabajo. Estas son de las chicas que yo tengo trabajando. Y uno aquí estaba bien, uno estaba consiguiendo con qué mandarle a sus hijos, pero que como ahora está la situación, que no han cerrado todo, y por eso es que nosotros ahora pedimos, porque ya no hay, uno vino, fue a buscar, a trabajar para mandarle a sus hijos, entonces imagínense, a sus familiares. Que no Estefan, yo en tu caso veo que eres una luchadora, porque tú eres una microempresaria ya en Chile, ya. Claro, y en realidad, como yo le he dicho a mi compañero, yo no me quiero ir, el lío de la situación, yo no me quiero ir deportada, porque ya yo tengo una empresa aquí, por eso yo no me quiero ir deportada, pero yo quiero estar en estos momentos al lado de mis hijos, de mi mamá, mi papá. Señores, gracias, muchas gracias por estar a esta hora de la mañana. Estoy aquí en La Cosa Como Es, muy agradecida de todos ustedes. Estábamos transmitiendo la situación de los dominicanos y dominicanas que están en Chile. Yo los entrevisté y obviamente están en una situación de muchos problemas. Como ustedes vieron, no tienen ni para comer, algunos están en la calle. Y vi que el periódico Listín Diario reseñaba unas declaraciones del embajador dominicano en Chile, que ya está enterado, es Urbain Silié. Yo conozco a Urbain Silié y tengo muchísimas expectativas de que con él esta situación pueda ser arreglada y que estos dominicanos y dominicanas encuentren la forma de volver. Tengo algunos detalles de lo que está pasando con el coronavirus en distintos lugares del país, particularmente en La Romana. Hoy, esa noche a las 7 de la noche, vamos a tener una transmisión en vivo desde La Romana con distintos actores para conocer a las 7 de la noche de hoy desde La Romana. Hay una queja también desde San Pedro de Macorís que me han externado por diferentes lados porque pacientes de La Romana estén llegando enfermos a San Pedro de Macorís. Y es que el hospital de La Romana no da para más, evidentemente. Entonces están llevando a San Pedro de Macorís y la gente de San Pedro de Macorís se está quejando por eso. Entonces, bueno, hablar un poco también desde San Pedro de Macorís de lo que está pasando con los pacientes que están llegando de La Romana y cuántos son. Eso será esta noche en mi canal de YouTube. Pero bueno, quiero, dentro de toda esta pandemia, dentro de toda la realidad que estamos viviendo, es ver lo que está pasando con la declaratoria de emergencia que fue solicitada por el Ejecutivo. Entonces, voy a pasar al Senado de la República para tener un momento de ese debate y compartirlo con ustedes. Yo estoy muy atenta a todo lo que está ocurriendo y hay algunos aspectos más que me gustaría tratárselo al final de este programa que tenemos que tratar. Así que paso de inmediato, señor director, me voy con usted, hacemos una pausa brevísima para que él tenga la posibilidad de conectarse al Senado de la República.